donde un miembro de la policía, donde da persecución a un supuesto delincuente, el delincuente emprendió la huida, el policía comenzó a largar tiro y un joven que iba con su hermana a bordo de una motocicleta, en el momento que le estaban tirando los tiros al supuesto delincuente, se le pegó un tiro en la cara y murió. Cuando, repito, una patrulla de la policía le daba seguimiento a un supuesto delincuente. Un joven que había salido de la cárcel. Y miren el desastre o desenlace, donde un joven, hasta el momento, ahí fue un acto mayor, serio, hasta el momento, un muchacho sano, y mira la circunstancia que él pierde la vida con un miembro de la Policía Nacional aquí en Santiago. La información que tenemos es que el policía ya está en manos del Ministerio Público para conocerle medidas de coerción. Un caso muy triste, un caso muy lamentable, lo que sucedió en Hato Mayor. Y la verdad es que es un problema serio que hay dentro de la institución de la Policía Nacional. Miren los escándalos en los últimos días que ha estado envuelto la institución por miembro de la policía. Pero hay algo, amables televidentes, que tenemos que entender, deben entender, que el director de la policía no tiene nada que ver con casos que pasen de esa naturaleza. Entonces, hay algo, una campaña en contra del director de la Policía Nacional, Edward Sánchez, donde quieren hacerlo saltar del cargo a Edward Sánchez. Y Edward Sánchez es muy respetuoso, un director de la policía serio, con un corazón noble, no tiene maldad, pero hay un plan para hacerlo saltar del cargo a Edward Sánchez como director de la Policía Nacional. Y yo creo, yo entiendo que el presidente de la República, Luis Abinader, tiene que valorar muy bien a ese director de la Policía Nacional, Edward Sánchez. Sin temor a equívoco, oigan bien, sin temor a equívoco, unos o es el director de la Policía Nacional más serio que ha pasado por ahí. De todos, me atrevo a decirlo, el más serio, ese que ustedes ven ahí, Edward Sánchez. Miren la carita de Edward Sánchez. Miren la carita. El director más serio de la policía que ha pasado por ahí hasta ahora es ese. Edward Sánchez. Pero
hay un complot para hacerlo saltar del cargo a Edward Sánchez. Y por eso digo y repito de que el presidente de la República, Luis Abinader, debe dejar que él cumpla el plazo reglamentario como director de la Policía Nacional, porque es un director serio ese que ustedes ven ahí, Edward Sánchez. Lo conozco, ya ustedes saben. Pero siempre hay personas que usted no le cae bien, de la forma que sea. Pero tenemos que valorar ese director de la Policía Nacional, Edward Sánchez, porque es un hombre serio, respetuoso de la ley dominicana, ese que ustedes ven ahí, un hombre de familia. Tenemos que valorar ese director de la Policía Nacional, Edward Sánchez.